guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Ah, sí, ya. Ya iniciaron los playoffs, pero hay un problema que está pasando con algunos clubes de la Liga Mexicana que tienen registrados a jugadores que son de doble nacionalidad, pero cuyas actas de nacimiento fueron alteradas o mal hechas en diferentes oficinas de registros civiles, como Concordia, ya que hablaba usted de Concordia, como Castaños, Coahuila, como La Huacana, Michoacán. Entonces, son jugadores que son cubanos, americanos, dominicanos, venezolanos, que resulta que ya son mexicanos de la noche a la mañana. Entonces, hay una inconformidad por parte de ciertos equipos que no contratan esos jugadores porque sienten que están en una desventaja deportiva y que los equipos que están ganando son los que recurren a este tipo de peloteros. El problema, digamos, ya es tan grave que la directora del Registro Civil de Sinaloa solicitó la revocación de las actas de nacimiento de 13 jugadores de Leones de Yucatán, le pidió a Renapo que anule también las CURP, pero entonces el reclamo de José Antonio Mansur, el presidente de Tecolotes de Dos Laredos, es que se puede hacer una revisión de todos los 230 jugadores de doble nacionalidad que están en la Liga Mexicana para verificar que sus actas de nacimiento no estén alteradas, porque incluso, presidente, se construyen, es decir, se buscan nombres con apellidos que cuadren con fechas de nacimiento de los padres o de los abuelos para otorgar la nacionalidad que no les corresponde. Entonces, la pregunta es, ¿podría el RENAPO realizar esa investigación con las oficinas de los registros civiles en pos de la justicia deportiva y de que equipos que no hacen eso, como Olmecas, Piratas, los que no tienen tanto dinero, pues puedan competir, digamos, con el fair play deportivo? Está muy comprometedora tu pregunta, pero vamos a hablar sobre el tema. ¿Qué está pasando? De que están haciendo trampa algunos equipos, están contratando, se dice en el ambiente del béisbol, cachirules. De repente aparece que nacieron en un pueblo de Sinaloa, de Durango, de Chihuahua, hermanos de otros países, les consiguieron las actas de nacimiento. Y entonces violan lo que está en el reglamento de que debe de haber solo un número de extranjeros por equipo. Como falsifican las actas, pasan como si hubiesen nacido en México. Y sacan el pasaporte también. Sí, sí. Entonces, como ahora viene el inicio de playoff, pues se están reforzando de esa manera. Le voy a pedir a Ana Guevara, porque existe un tribunal del deporte. Sí, la CAP. Sí, que hagan la investigación. Pero también aprovecho para hacerle un llamado muy respetuoso a los dueños de los equipos para que, si se cayó en este error, se rectifique. Es de sabios cambiar de opinión. ¿Tendrían que sacar a los jugadores de los equipos? Ellos mismos.
Ellos saben que lo hagan ellos mismos para que no pasen después la vergüenza de que la investigación demuestre que actuaron con trampa. Eso no ayuda ni al béisbol ni a ningún deporte. Hay que respetar las reglas. ¿Y RENAPO, presidente, puede revisar la? Es documentos? Que yo creo que la Comisión del Deporte, este tribunal, la CAR, sí puede hacer la investigación. Pero es que solo es de apelaciones. Si castigan a alguien, pues va, se inconforma y no puede per se participar. Yo creo que sí pueden. Sí pueden. Y además, creo que vamos a contar con el apoyo de todos los dueños de franquicias, que la mayoría es gente, todos son gentes que se portan muy bien. Lo que pasa es que se ofuscan, se calientan, quieren estar en la final y quieren estar hasta lo último. Y nada más decirle, como le escribí al abogado de García Luna, ¿no?, que el fin no justifica los medios, que no es lícito. ¿Usted estaría de acuerdo que en lugar de que Bueno, ya oyeron, hay un abogado por ahí, el abogado de lo más perdido que hay de lo perdido. Oiga, ey, hay varios puntos que tocar en este audio. Ey, te voy a decir que ese tema, dice que el acta es legal, el acta no puede ser legal porque está hecha, elaborada con datos falsos, ¿sí? Ahí el jefe de registro civil, de oficina o de lo que sea, en primer lugar debe de ver la, ¿cómo se quiere decir?, los datos que dan, ver a la gente que realmente no es de padres mexicanos, ¿sí?, que no nació en México, y otorgar un acta que según ellos es legal, pero si hay datos falsos, datos que no son exactos o son con mentiras, la acta, por más que diga ese abogado chafaldraco, por ahí que hay, por ahí no sé quién sea, está equivocado, ya lo dijo el presidente, no es correcto, ¿sí? A ver, hey, ahí la reportera dice que hay equipos que no tienen dinero como Tabasco y Campeche. Campeche, le faltó. La pregunta es. Espérame, le faltó León. Aguascalientes. Aguascalientes. Y los ladrones más lacras de la liga, los mariachis de Guadalajara. Exactamente, los ladrones más grandes de México, los del robo del siglo. ¿Sí? Entonces, ahí dice que son los que menos, que son los que no tienen dinero. Entonces, ¿para qué tienen un equipo si no tienen dinero? ¿Le consta que no tienen dinero a la reportera? Bueno, se está basando a lo que dicen y a lo que se comentó, lo que comentaron esos directivos, que nomás tenía $7,000 y que a ver cómo le hacía, que mientras, pues dándole a entender con $7,000, $7,000, nos ponemos a mano y listo. Y luego hay otra cosa. Ahí, dime. Dice el presidente, todos los directivos da a entender que son muy amigos, muy compañeros, que van a aceptar esta situación. Fíjate que se ha equivocado el don AMLO. Yo nomás le hago una pregunta. Te escucho. Don José Antonio Mansur, ¿mandaría a pedir el cómo va el asunto de los México-americanos? Si él está repleto
de más de medio equipo lleno de extranjeros y mexicanos. Yo quisiera saber qué equipo no tiene extranjeros nacionalizados con una semana que estén aquí, ya son mexicanos. ¿Sí? Así fuera sí. Cuando uno va a sus países, ya tienes 8 días, ya eres de nacionalidad cubana, ya eres de nacionalidad norteamericana, así de sencillo. Fíjate la chocura. No. Yo creo que aquí la está regando nuestro presidente. Vamos a escuchar la segunda parte, ¿le parece? Ey, va, dale, por favor. Adelante. Sí. Yo creo que sí pueden. Sí pueden. Y además, creo que vamos a contar con el apoyo de todos los dueños de franquicias, que la mayoría es gente, todos son gentes que se portan muy bien. Lo que pasa es que se ofuscan, se calientan, quieren estar en la final y quieren estar hasta lo último. Y nada más decirle, como le escribí al abogado de García Luna, ¿no?, que el fin no justifica los medios, que no es lícito. ¿Usted estaría de acuerdo que en lugar de que recurrieran a esto, hubiera libre contratación de extranjeros para que todos puedan jugar? Pero eso ya lo resuelven después. Lo que hay que evitar es que hagan trampa, porque además, ¿cómo se va a ocultar? No puedo aquí decir todo lo que sé, por respeto. Pero ya lo porque, sabía. Claro, pues es que aquí llega de todo. Aquí me llegan expedientes de corrupción. Luego hasta se enojan cuando los doy a conocer. Pero aquí llega de todo. Entonces, sé muy bien lo que está pasando. Y más en este caso, que es el béisbol. Entonces, ojalá, ¿no?, y se resuelva. Y le voy a pedir al Consejo del Deporte que se apure a hacer la investigación. Y a lo mejor ya no voy a hablar de eso, porque ya va a quedar resuelto. Si no se resuelve, entonces sí, una mañanera. Una mañanera más. O dos o tres. Presidente, hay otra pregunta relacionada con unos peloteros que fueron defraudados por una persona que en Guadalajara los metió a una empresa que era fantasma, como de ahorro, ¿no? De tú me das dinero y te entrego mucho dinero de intereses por lo que estás invirtiendo. Y de pronto se dejó de darles los intereses, el dinero, y estamos hablando de exjugadores de grandes ligas, de jugadores de Liga Mexicana. Y la persona dice que la UIF le tiene congeladas las cuentas y que por eso no les paga. Entonces, ahí también el gobierno federal podría ver una investigación con Pablo Gómez para ver si esto es verdad, sí, o qué pasó con esta empresa para que los peloteros puedan recuperar, sí, su, sí, dinero. Sí, se hacen esos casos, hay excepciones, cuando se trata de los ahorradores, trabajadores, en este caso deportistas. Hay mecanismos para que continúe la investigación en contra de la persona y al mismo tiempo se le ayude al que fue defraudado o se le repare el daño. Sí hay forma. Entonces, aquí con Jesús, para pedirle a Pablo Gómez que los atienda, ¿sí te parece? Claro. Gracias. Sí, quiero aprovechar también para decir de que… ¿Y cómo ves? Aquí también hubo defraude. Y imagínese, dice el presidente… He recibido fraudes y todo aquí, y más por el tema del béisbol. Imagínese cómo está la situación interna de cada uno de los equipos. No, ya sabemos cómo está.
lo malo es que la gente que está en la banquita, sentado en la butaquita, sí, habla por hablar, no sabiendo a fondo qué es lo que hay dentro de cada equipo. Ven lo que ven en el campo y ahí forman un criterio, o por no hacer, hacen un fandango de chismes, sí, grande. Ahora. Sí. Uh-huh. Ey, adelante. Te escucho. ¿Usted cree que van a tener esa comunión todos los directivos para sentarse a platicar y decir, ¿sabes qué? Yo aquí tengo tantos mexicoamericanos, tantos extranjeros, vamos dándolos de baja y contratando muchachos de la academia? Mira, tú sabes cómo está la situación, la conocemos muy a fondo, que no lo van a hacer eso. Otón Díaz Valenzuela. Exactamente. José Antonio Mansur. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque se les acaba su minita. Se les acaba. ¿Qué pasaría con Tijuana? ¿Qué pasaría con Laredo? ¿Qué pasaría con Monclova? ¿Qué pasaría con Yucatán? ¿Qué pasaría con varios equipos? No nomás estos que hemos mencionado. Pues realmente todos. ¿Qué pasaría? Porque no tendrían un nombre de un jugador que ni fue a ligas mayores ni estuvo en equipo grande, sino estuvo en sucursales o en ligas independientes, pero ya, como bien Estados Unidos, ya es de ligas mayores, que es distinto. Jugar en un equipo de ligas mayores realmente y ser de ligas independientes, que no es lo mismo. Así es. ¿Sí? Y ahora, tratan de meternos, sí, jugadores independientes como ex ligas mayoristas. ¿Qué pasó con Pablo? El Panda, que le decían el Panda. El Pablo Sandoval, no. ¿Pablo Sandoval qué? Fue no, una lacra de jugador que no, vino aquí a no, México, pero todos más querían tener al Panda. Sí. ¿De qué le sirvió? De que le sacara su lana y se fuera contento él con lana. Ahora. Sí, te escucho. Yo pienso que cada equipo debe tener máximo 4 extranjeros. Máximo. Y de ahí el más puro mexicano. Exactamente. No, como dijo el licenciado, deben de tener más extranjeros que mexicanos. No, licenciado, estás hablando tarugadas, perdóname que lo diga. Ahora, ¿sí? Ahorita anda muy metido ahí el Calimán Robles y el Peluche Peña en el Beter. Ya, señores. Ya párenle. Ya, para eso está la Academia del Carmen. Exactamente. No. ¿Qué va a pasar con el Betel una vez saliendo Andrés Manuel López Obrador? Va a ser un elefante blanco. Va a ser un salón de baile, de desmadres, vas a ver. Si ya fue el Probéis y tronó, pues ¿quién estaba en manos de quién estaba? De los Gonzalitos. De los Gonzalitos. Ahora en manos de esas gentes. No. Realmente, presidente, eso del Betel fue un desperdicio, un tiradero de dinero que podía servir en otra situación al país para la gente pobre. Así es. Sí, la mera verdad. El béisbol, como dijeron en unos comentarios ahí en TikTok donde subimos este video que acabaron de ver. Ey. ¿A quién le interesa el béisbol? A nadie. Cuando, pues ahora sí hay más asuntos que son de importancia en el país que el béisbol. Mira, te voy a decir una cosa, va, y disculpen que lo diga así a voz y grito. León es una plaza que no interesa el béisbol. Interesa ir o ir a un locutor, un animador con voz aguardientosa, ¿sí? Y a la directiva le conviene porque eso le está dejando más dinero que el béisbol. El béisbol ahora es una paradera nomás ahí. Sí, pues, dime. En ese aspecto yo creo que ya mero se les acaba también a los equipos que están siendo apoyados por el gobierno. Exacto. Yo pienso que se va a venir una reducción en lo que va predestinado para el deporte. Claro. Y pues ahora sí que dijera nuestro amigo, aunque sea el próximo año de elecciones, pienso que el béisbol es el que menos va a importar. Exactamente, yo no sé de dónde sacaron que Inge, ahora que vengan las elecciones, va a haber mucho dinero para el béisbol. ¿De dónde, hijos de la fregada,
van a darles dinero al béisbol si el béisbol no importa aquí en México? ¿Sí? Esa es ya cuestión de los directivos. ¿Sí? Yo pienso que vamos en decadencia año con año. Vamos en decadencia. ¿Cuántos años tienen que cada 6 años va a haber lana? Imagínense, cada 6 años, ¿no? No. Eso es una... y cómo te quiero decir, una cosa ilógica del cerebro pensar eso. Al béisbol no les va, lo que va a convenirles es rellenar sus bolsillos de los políticos y darles un pan con agua a los acarreados. Eso es lo que les va a importar. Así es. Ahora, el caso voto. De el béisbol no va a importar para nada. Sí, el caso de Gerardo Benavides, que quiere ya aventar a los chatarreros de Monclova. Exacto. Ya los quiere aventar. Levantó, exacto, la mano Venados de Mazatlán y levantó la mano el gobernador de Sonora, Paraguay. A ver, en Sonora, ¿dónde podríamos ir? A ver, pero una liga es una liga, la otra liga es otra liga. Claro que sí. Si entran en el Pacífico, se tendrían que ir los charros, así, para que se vayan ellos. Bendito Dios, que ojalá. Se fueran, ¿verdad? Sí. Que la Virgen de Guadalupe, la morena de los mexicanos, esos mexicanos, les haga el milagrito, ¿sí? Tienen que reparar el estadio Abelardo L. Rodríguez. En Guaymas. Prácticamente derrumbar lo que queda y hacer uno nuevo. Uno nuevo. Pero ya con hora que dicen que con bloque y que quién sabe qué, que quién sabe qué. Ah, lo hacen en un mes. ¿De dónde? Acuérdese, no, que está a unas cuadras del mar. Es más, está humedad. Atravesando la avenida. Hay humedad. Hay humedad, hay salitre. No digo que no estaría bien que se hiciera en Guaymas, porque sí estaría interesante. Sí, claro. Y que entrara Tepic, vamos viéndola, así dijéramos. Pues sí, ahí convendría para el Pacífico todo eso. Sí. Para aquí, verano, no conviene ningún equipo que de la mexicana que esté en Pacífico. Ahora, los Venados quieren que entre. ¿Desde cuándo están con ese menester que quieren que ya, que los Marineros de Mazatlán y que, y esperando? Ahora, ¡ay! El Químico, para variar, el Químico, el que Benítez, lo traía. El Químico Benítez. Químico Benítez la traía, ya. Que Mazatlán no pegaría, ¿eh? Si no pegó el fútbol. ¿De veras no pegó? Y ahí siguen, y mira, todos contentos, porque a nadie le importa el fútbol tampoco. Sí. Ahora. Dime. Pues estamos mal en el béisbol. No, mal y de malas, y vamos peor cada día. Aquí los que siguen sobreexistiendo son los de dinero. Exactamente. Y ya repeló el primero. ¿Ya? De los chatarreros, el de, ¿cómo dice? A ver, pon esa vocecita que se oye ahí en México en las calles, a ver. Ah, ahorita lo ponemos. ¿Sí? Ahorita lo pones. Esa está dedicado a los de Monclova. A ver si lo tienes para que lo escuchen. La verdad, ey, no hay con qué. Exacto. No, yo no sé dónde dicen. ¿Sí? El gobierno nos va a dar, no, les va a dar puro sorbete, sin nieve. No, o sea. Te escucho. No sé qué esté pasando. No te oyes. Ahora les dicen que los generales de Durango se van a ir allá con los, van a ser los indios de Ciudad Juárez. Hey. No. No hay equipo para expansión. Yo pienso con los conspiradores. Hey. Que todo viene desde los cambios de presidente de la liga. ¿Lo dudas? Ay. Dedicado a los de Monclova. La verdad, me extraña de Monclova cuando el licenciado Gerardo Benavides, que le mandamos un saludo, al cual nos dio los accesos por medio de don Guillermo Cavazos al Juego de Estrellas. Pienso que ya está viendo los números rojos, ¿eh? No, ya los vio hasta morados. ¿Se acuerda cuando era dueño de 2 equipos, cuando eran los Pericos? Pericos y Acereros, sí. Aventó uno que eran los Pericos. Que dijo, vayan a volar. Y llegan los libaneses a Puebla y mire, ahí está. Ahí está, ni más ni menos. Y ahora,
Monclova, ya oyeron el promocional, ya hasta los colchones les compran. Así es. ¿Sí? Yo pienso que aquí lo que queda es que pues ahora sí que el béisbol trate de sobreexistir con lo que hay. Exactamente, de eso se trata. Pues ahora sí que no, pues no hay nada. No hay nada. Vamos a un breve corte, ¿no? Vamos a un corte y ahorita regresamos. Sí, por favor. ¿Qué pasa? Y Hernando de Villafañe.
Ignacio era licenciado, Raúl Cervantes Ahumada, cuyo servicio a la patria no se le Israel, buenas tardes. Oye, y ahorita que hablabas de Monclova y del licenciado Benavides, persona tan fina, amable y atenta, anota. ¿Qué onda con el Rodríguez? Lo cesan y aparece en el segundo juego de Laredo uniformado en el dugout. Oh, pues, ¿estamos jugando o no estamos jugando? ¿Somos cosas serias o no somos cosas serias? Que son o no son, porque yo nomás conozco gente que le iba a Sultanes y ahora le va a los Diablos, gente que era Chiva y ya le va a la América, americanistas que se han hecho Chivas, priistas que se han hecho perredistas, perredistas que se han hecho morenistas, pero eso sí, los únicos que no conozco que se hayan rajado, no conozco a un joto arrepentido. Ay, ay, ay. Oiga. Diario la charlatanería de un licenciado. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, lo que digo, con esta gente así? Estábamos hablando sobre la... Fíjate, ¿con qué sale? Fíjate nomás. Y el licenciado. ¿Eh? Y el licenciado. No, un saludo a Juan Elías hasta León, Guanajuato. Con un licenciado de esos. Yo creo... Nunca salgo de la cárcel. Yo creo que ocupamos... un buen presidente de verano en la presidencia. Nomás que no sea de León. Oiga, qué casualidad que no ha habido nada de los mariachis. Ya ahí se quedó. Ya se acabó todo, ya no hubo. Como dijo, el pedo se acabó. La pregunta es: dime, ¿llegaría dinero por debajo del agua? El dinero lo tienen. Que no lo quieran soltar es otra cosa. Si tuviera Don Plinio Escalante. Ya no estuvieran los mariachis. Ya no estuvieran los mariachis. Hermano, no hubieran entrado los mariachis. Así fuera el capricho presidencial. Te lo aseguro. Ahora estamos viendo la situación. Fíjense bien, ¿eh? Una situación muy, muy deprimente. Muy desilusionadora con el equipo de Bernardo Pasquel. A ver, súbele tantito, por favor. El Águila de Veracruz. Otra decepción. El Otro águila. Capricho presidencial en manos de magnates del béisbol. Recuerden, habiendo una fichita dentro del equipo, todo se hace chinito. Ah, todo es chinito. Es lo que te digo. Uno que sabe más o menos dentro de todo eso, lo ve, pero el que está ahí en la gradería con la demás amarillismo de los disque periodistas, hablan sin saber ni tener cosas seguras y concisas que pasan. Ven lo que se afiguran y creen ver que no es eso. Oiga, hay que decirle a toda la gente que nos está escuchando que ahorita a las 2 tenemos la segunda parte. Entrevista importante que vamos a tener en Más de Béisbol. Exactamente. Y vamos a ver qué nos dice Juan Elías antes de irnos. Para que no empiecen con su charlatanería de preguntas, ¿eh? Juan Elías Cordero. No, yo. Porque no, ese que está no hablando, es más. No hable bien de mariachis. Que qué cree que sí les andan cobrando en redes sociales. No me digas. ¿Dónde, Juan Elías? ¿Dónde? ¿En dónde? En Twitter, Castellum. Dice que le deben dinero. Ah, no me digas. Mira. Eso. O sea, sí. Oye, hay cobros. Pero la liga, o sea, Juan Elías. Hasta ahí todavía sigue la cobradera. Falta una sanción digna que les duela al equipo de mariachis. Que se vaya de aquí. Que se vaya León. Que se vaya Piratas. Rieleros. Rieleros.
No, ya dijo el Char Reyes, el equipo no se va hasta que no nos pongan un estadio nuevo. Ah, van a dejar el estadio y se van a ir. Sí. Aquí va. Ah, qué caray. Ah, qué caray. Con un estadio nuevo en Aguascalientes. No. Bueno, Elías, como te he dicho, y aunque te moleste, te enojes, tú ves el béisbol desde una butaca. Oiga, no. Juan Elías es ídolo de los chatarreros de Monclova. Ey, ¿qué? Él es asiduo, es su segundo equipo. Pape. Ni más ni menos. Ponle su promocional. Eso es lo que está pasando en Monclova. Escuchen. No sé de verdad qué esté pasando, pero ahí va, ¿eh? Eso es lo que está pasando. Imagínate qué triste vida del beisbolista. ¿24? Es una ahora, vida muy triste. Ahora. ¡Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas! ¿Van a retirar? O algo de fierro viejo que vendan. Pues de fierro ya están ahí los acereros, ya. Ya no hace falta que venden el estadio de juguetes de León. Ya no hace falta que lo dejen, para que los dejen allá en un pinche, perdón, pues la expresión, en un pinche te regalen, en un llano allá que jueguen. No merecen otra. Ahora, dime. Qué feo está terminando el Águila de Veracruz esta temporada, ¿eh? Adiós, hoy se va el Águila de Veracruz, el primer equipo eliminado. Fíjate que yo pensé que el Águila... No pienses, porque si piensas... Yo pensé que el Águila iba a dar más pelea, ¿eh? No, Juan Elías. Acuérdate que tienen al Chinito allá adentro. Hey. Tienen al Chinito. No lo conoce. Y si el Chinito... No lo conoce. Si el Chinito se pone rejego... Haz de cuenta que son los mariachis. Exactamente, mira, ahí está lo que estoy diciendo. Ellos ven el béisbol de ahí, de una butaquita, una tablita donde se apoyan. Sí, el Chino ha andado rolando de aquí para allá. Ah, yo no dije cuál Chino, pero yo dije el Chinito, ¿eh? Y el Chinito de aquí, perdóname, también. Aquí el Chinito de aquí es el... Es más, perdón, pero ni mencionárselo al ingeniero Maíz, la verdad. Exactamente. No, Juan Elías, pero te falta mucho. Honestamente, el Águila, tache. Creo que había más equipos que podían dar batalla. Oye, pero ¿quién? ¿Quién se quedó fuera? Ni modo que Oaxaca, Bravos, o los Piratas. Eran los que estaban. Hubieran hecho una selección de los tres y juegan, exacto, mejor que el Águila. Exactamente. No, oye, para la siguiente hay que proponer como en el Mundial Sub-12, ¿no? ¿No ves que pasan los mejores ocho? ¿No ves que dijeron ya que quieren hacer la selección de México con lo mejor que hay de jugadores? Oye, licenciado, yo quiero que sepa la gente a qué licenciado nos estamos refiriendo. Quiero que me repitas la pentontada tan grande que me dijiste ayer. Por favor, repítemela. Más extranjeros que mexicanos. Ey, más mexicanos, pero que... quiero que la oigan por voz del mismo. No se cerraje. No, fíjate bien qué te dije. Que ya para quitarse este jolgorio de que si las actas y los naturalizados y van y vienen. Y que los... Lo que deberían hacer... Lo que deberían de hacer eso es lo que deberían de hacer, trabajar con mexicanos. ¿Me va a dejar hablar, ingeniero? Échale. Deberían de hacer es poner un mínimo de mexicanos, ya para que mínimo tantos mexicanos y de ahí para el Real. ¿Por qué? Porque eso de que anden jugándose que yo naturalizo o hago trámites ilegales o cosas así, mira, mejor no nos hagamos, ponemos un mínimo de mexicanos nacidos en México y ya si quieres por ahí metes naturalizados, dobles nacionalidades, extranjeros, como lo están haciendo en el fútbol.
ayer. Ahora, Juan Elías, ahí te va. Pero que sean naturalizados, estilo Chris Robertson, el Randy Arozarena, que sean como con trámite en Secretaría de Relaciones Exteriores. No que vayan a Escuinapa o al Rosario a sacar. O vayan a León ahí, a Pénjamo, a sacar una. Esa ranchería. De la tierra de mi esposo no va a hablar, ingeniero. No, cómo no. Ni Pedro Infante le gustó Pénjamo. No, ahí le va. Yo se la pongo así. A ver, no me la pongo. Acuérdense de un dueño de un equipo de fútbol. Sí. Que salió de ser oficial del registro civil. Ahí se la dejo. Imagínate qué chuecuras hay. Imagínate. Y tú. Y luego y hasta se hizo dueño de un estadio de fútbol. Y luego todavía nos dice el presidente, hay que juntar a todos los directivos para ponernos de acuerdo, para que se pongan de acuerdo. No, aquí la cuestión es lo siguiente, los delitos del registro civil no son federales, son estatales. Ahí está. Son delitos locales, porque cada registro civil se rige por su entidad federativa. ¿Cuándo? Sí. Entonces no hay, por eso no la hacen de todos. Es que la federación no se dedica a los registros. Fíjate. No es competencia de la federación, es competencia estatal. Ahora imagínense, los Arellano hablando con don José Antonio Mansur, imagínense nomás. No quiero estar ahí rondando la esquina. A ver, ¿cuánto cuesta? No. O sea, imagínate, y aquí la cuestión es la siguiente. Se ha cometido de que se habla de una acta de nacimiento que no vale. No, la acta vale. Lo que no vale. No vale la acta. Es el procedimiento. Es el procedimiento. El acta sí vale, pero no vale el procedimiento. O sea, aunque la acta diga que es mexicano, pero siendo cubano de nacimiento, como ahí. Medallones. Son datos falsos, datos que realmente llevaría a un juicio, un registro ya de gente grande. Está como el Randimán. Exactamente. Randimán, que es de mamá de Mexicali y el papá pues es extranjero. Exactamente, estás tocando la llaga. A ver ahí qué dice el abogado. Pues ya casi nos vamos en la primera hora. Ey. Ya nos vamos. Si quieres nos vamos y en un rato más nos conectamos. No. A las 2 de la tarde nos conectamos. Y... Oye, ingeniero. Un saludo. A ver, ingeniero. Ey. Si la solución... Si uno también intenta dar soluciones a los problemas. Si a usted no le parece, ingeniero, pues eso es lo bonito, que podemos platicarlo y discutirlo. Pero nunca hay que descalificar. Sí. Pero bueno, nos vemos en un rato. Es mejor hay que traer extranjeros. Sí. Y que sea pues, la Liga Extranjera de México. La Liga Extranjera de verano. No va a ser la Liga del Bienestar, ¿eh? Acuérdate. Todo eso. No, Juan Elías, ubícate. Vámonos. Sí. Vámonos y ahorita regresamos. Especulaciones lo hacen quedar a uno mal y más públicamente. Así es. Pues ahorita regresamos a las 2 no de la tarde. Oyes, no, te oyes allá como si estuvieras más allá de León. A ver ahí no, estamos. No. A ver ahí. Ahí sí, no, ya no, ahí ya. Nos vemos a las 2 de la tarde otra vez. Hecho. Dejamos el programa. La entrevista. Al Pentatlón, ¿o quién? Con el ingeniero José Maíz. Ándale, pues ya dijo. Nos ahorita vemos regresa. Al rato, cuídense. Vamos a botanear.
Cuando creas que te mueres, mueres. Ven, que mi abrazo está a tu hogar. Porque si tu fe se rompe, sabes que yo cuidaré de ti y siempre estaré ahí. No, sí, tanto tiempo lloraste un mar. A mí lo que te duele me dolerá. Porque si la luz se esconde, sol de nuevo brillará por ti y siempre estaré ahí. Siempre estaré ahí.